estos lugares acá están apartados, están como escondidos. Exacto. Y ustedes lo que van a hacer, digamos, que se vean a la luz para que las personas que nunca han venido por acá a estos lugares desean de venir y conocer. Oiga lo que le digo. Oiga lo que le digo. Oiga lo que le digo. Oiga mamita, oiga. Oiga lo que le digo. Oiga lo que le digo, mamita. La culebra verde, mamita. La culebra verde. Más bien una voz donde nos lleves al país a conocer nuestras necesidades como campesinos que somos. Si yo tuviera como la oportunidad de ir a hablar directamente con el presidente de la República, yo me había movilizado. Por medio del cine y por medio de fotografía uno puede expresar sentimientos y puede expresar lo que hoy en día en la calle no se puede expresar. Tengo 14 años, vivo aquí en esta prestigiosa parroquia y yo les voy a relatar la historia de una señora que perdió a sus dos niños de 5 y 7 años de edad. Y el interés nuestro y el mío, principalmente, es de contar nuestros antecedentes en la comunidad. Primeramente lo que somos, nuestra costumbre, igual de cómo conseguimos el territorio, de cómo lo hemos ido conservando, es una de las cosas que yo quiero contar. Que acá en estas parroquias hay personas que necesitan vivir igualmente como viven los demás ecuatorianos, compañeros, y gracias por todo. Y esperando que la gente